Hola a todos y bienvenidos al... ¡Concierto! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué recasco a todos! Bueno, caixo. Y voy, antes de nada, a sacar a dos chicas y a dos chicos... ¡Ay! Cuidado, que no he dicho todavía para qué. Dos chicos y dos chicas que estén enamorados. Oye, que estén enamorados, si puede ser de alguien que esté aquí, y si no, pues simplemente enamorados. ¿Eh? A ver, ¿alguna chica está enamorada? Allí me dicen que allí. Ven aquí, esa chica. La que, sí, sí, tú, la del pañuelito. Esta chica que está enamorada. ¿Tú estás enamorada? Ven aquí. Ya tenemos las dos chicas, ahora dos chicos enamorados. ¿Tú estás enamorado? Ven aquí. Y este ya sale, ya está enamorado también este. A ver. Bueno. Oye, si son más pequeños los tenemos que sacar en brazos. Es que el amor nace con nosotros. ¿Cómo te llamas? Leider. Leider. ¿Tú? Pilar. Pilar. John. John. Telmo. Telmo. ¿Estás enamorado, Telmo? ¿Sí? ¿Está aquí tu chica? ¿Está aquí tu chica? No. ¿Y la tuya? No. Tampoco. ¿Y tu chico? ¿Está aquí? ¿Chico? ¿Sí? No, no. No, no está aquí. Bueno, chico, lo que sea, no sé. ¿Y tú? ¿Está aquí tu chico? No. Vaya, por Dios. Bueno, pero estos chicos pueden hacer de enamorados todos, ¿no? Y os enamoráis de ellos, ¿no? No. ¿Eh? No. Bueno, dejémoslo ahí. A ver, salid todos por allí. A ver qué hacéis, venga. Y ahora, algún chaval que, cuidado, que sepa cantar una canción. Y si es vasca, mejor. A ver, tú, ven aquí. Este sabe cantar una canción. Tiene cara de pájaro, además. Tú eres un pájaro, ¿eh? Menudo pájaro eres. ¿Sabes cantar una canción? ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿sabes cantar una canción? Sí. Bueno, ¿cómo que sí? ¿Sí? Sí. Bueno, pues ponte por ahí y luego no la cantas. A ver qué pasa. Y ahora, mira, todos los que nos estáis viendo, tenemos que deciros que este es un programa muy, muy especial del Conciertazo. ¿Por qué? Pues porque nos hemos venido hasta San Sebastián, hasta Donosti, hasta el País Vasco. Y nos hemos venido porque nos apetecía muchísimo estar aquí. Porque estamos, bueno, encantados de estar aquí. Y fíjate, además, aparte de todo, tenemos la oportunidad de tener una orquesta absolutamente maravillosa, que cumple este año 25 años, oye, es el 25º aniversario de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Y este, que ya no cumple los 25, este, el director es Juan José Ocón. Bueno, pues vamos a empezar con la música estupenda, con la marcha de la suite de jazz número 2 de un compositor ruso que se llama Dmitri. Thank you.
gustaría sacar ahora a cuatro chicos. Mira, aquel que hace así con el dedo que tiene la camiseta de la Real Sociedad. ¡Que venga para acá, hombre! Que ese, hombre, que viene con la haciendo patria, ¿eh? Haciendo patria. Son chicos. Tú, por ejemplo, ven aquí también. Este que sale sin la camiseta de la Real Sociedad. Bueno, pues ya tenemos tres. Y tú, ven aquí. Oye, vosotros, yo no sé si habéis pescado alguna vez. No. Viviendo en San Sebastián, ¿tú has pescado alguna vez? No. ¿No habéis salido a pescar chipirones a la vía de la Concha, no? No. ¿No? No. Discúlpame, Fernando, pero yo quisiera saber algo sobre lo que saben estos chicos de mi vida. Pero no vamos a hacerles un examen ahora, ¿no? No me parece correcto. No se trata de un examen, sino de dialogar un poco con ellos sobre mí. Bueno, vale, venga, a ver, poneos aquí, que vais a dialogar con Mozart. Poneos aquí todos, mirando para allá, ahí, así. A ver, chicos. Ven aquí. ¿Vosotros sabéis con cuántos años empecé a componer yo, por ejemplo? A ver, ¿tú sabes con cuántos años, tú? No. ¿No? Sí, ¿con cuántos? Uno. ¿Con un año? No. ¿Tú? A los... Cinco. ¡A los... ¡Muy bien! ¡A los cinco años! ¡Ay! Bueno. A ver. Y, por ejemplo, ¿cuándo compuse por primera vez una sinfonía? ¿Cuándo compuso por primera vez una sinfonía? ¿Cuántos años tenía? Cinco. No. Cuatro. No. Treinta. Con 8 años, chicos. ¡Con ocho años! ¿Eh? Estaba pensando eso yo. Estaba pensando, no te adelantes, Mozart, hombre. Muy bien. Claro, déjale. Este lo sabe todo. ¿Tú lo sabes todo? No, pero casi todo. Bueno, ¿qué más preguntas? Pues a ver esta. A ver esta. ¿Cuántos años tenía cuando escribí mi primera ópera? 8. No. 6. No. 5. No. 10. ¡No! Ah, pero se ha acercado, 12 ¿eh? Años, tenía 12 años. 12 años, se ha acercado, el que más se ha acercado. Bueno, 12 años. ¿Y bueno, sabéis lo que más me gustaba hacer a mí entonces, a pesar de toda la música que escribía? Sí, a ver, ¿qué le gustaba? Pues me gustaba jugar al billar, bailar e irme de fiesta siempre. Pero con mi esposa Constanza, claro. Y componer música. ¡Ay! Fernando, mi vida es la música y la música es mi vida. ¡Ay! Mira, toma frase para la posteridad. ¡Qué barbaridad! Bueno, Mozart, pero vamos a tener que seguir el concertazo. Así que salid todos por allí, corriendo, pero corriendo todos. ¡Más! Oye, Fernando. Sí. ¿Y hoy no va a tocar esta orquesta sinfónica de Euskadi tan fantástica como dices, nada mío? Hombre, sí, como no podía faltar la música de Mozart hoy. Mira, ¿qué te parece, por ejemplo, si escuchamos a la Orquesta Sinfónica de Euskadi dirigida por Juan José Ocón tocar el final de tu sinfonía número 35? ¡Fantástico! Hace mucho tiempo que no la escucho. Pues venga, Juan José, cuando quieras. Thank you.
señor. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Oye, qué barbaridad. Pero bueno, qué música, Mozart. ¿Qué bueno, música? Realmente yo no le doy mucha importancia. No. ¿Sabes? Para mí es más difícil hacer una carambola a tres bandas al billar que componer una sinfonía. Bueno, me voy a jugar al billar. Me voy a jugar al billar. Do, re, mi, fa, sol, la. ¡Oye, qué bien! ¡Con Mozart! Genio y figura, sí, señor. Bueno, chavales, vamos a ver, mira. Yo ahora quiero sacar a tres chicos y a tres chicas. Por ejemplo, estas dos que están aquí, venid aquí. Por ejemplo, vamos a dar oportunidad a aquella de blanco que está allí con aquel... que mira para atrás con la cosa de blanca. Ese que está allí con al lado de una niña de rosa, que es Rubito. Venga, ven para acá. Y, por ejemplo, tú que has salido ahí, no te hemos dado la oportunidad. Luego a lo mejor saco también a vosotros. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos, ahora ya salen 20, ¿eh? Ya te dije yo que... Vamos a ver. Venga, un aplauso. Bueno. Pues salid por ahí todos, tres chicos y tres chicas. Y ahora yo quiero a dos chicos. Tú eras el rubio. Sí. Claro, pero ha salido ya tarde. Pero bueno, quédate aquí. A dos chicos y dos chicas. Por ejemplo, mira, esa chica, ven aquí. No te he dicho. Aquella chica también. Y luego dos chicos que pueden ser ese, que tenés aquí el 30 y no sé cuántos, o yo qué sé. Y tú, el de verde, ven aquí. Ya está todos. ¡Ay, cuidado! Muy bien, dos chicos y dos chicas. Anda, pues ahora ya son tres chicos. Son tres chicos. ¿Qué hacemos con uno de ellos? Al rubio le he dicho que sí. Bueno, vamos a dar un aplauso al rubio. ¿Cómo te llamas? Telmo. ¿Cómo? Telmo. Telmo. Mira para allá. Saluda a todo el mundo. Saluda. Muy bien. Telmo, ya puedes volver a tu asiento, porque esto tiene más talla. A ver, salid por ahí también vosotros. Y ahora os voy a decir una cosa. Mira, estamos en una ciudad, en San Sebastián, en Donosti, que yo no sé si sabéis que en el País Vasco, yo creo que sí lo sabéis, el País Vasco es un país absolutamente musical, es un pueblo absolutamente musical. Y ha habido y hay compositores fantásticos, pero uno que a mí me gusta muchísimo es Jesús Guridi. Y yo tuve la suerte de cuando era como vosotros de conocer a Jesús Guridi, porque era muy amigo de mi padre también. Y ahora conozco a sus descendientes, a sus bisnietos, que son como vosotros, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar una música fantástica de Jesús Guridi, perteneciente a las 10 melodías vascas. Y esta se llama Amorosa. Thank you.
¡Qué bonito! Bueno, el amor, ¿eh? El amor, ¿cómo te perseguía? A ver, ¿por qué te perseguía ese chico? ¿Eh? ¿Por qué te perseguía? A ver, ¿por qué perseguías a esa chica? No, a esa no. ¿A esa no? ¿A quién? ¿A esta? Es que me he confundido. ¿Por qué te perseguía? Pues no sé. A ver, ¿por qué la perseguías? ¿Le querías dar un besito? Sí. ¿Quizás? Ah, porque tú eres muy listo, ¿verdad? Sí. Y claro, la chica es muy guapa, ¿verdad? ¿O no es guapa la chica? Sí. Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué? A ver, ¿tú querías dar un besito? ¿Sí? ¿A quién? ¿A qué chica? A ver, señálame la chica a la que querías dar un besito. Ahí está. Es guapa esta chica, ¿eh? Bueno, un aplauso para ellos porque el amor es así, amorosa. Ya podéis salir por ahí, los cuatro, corriendo. Corriendo, corriendo, corriendo. ¡Ey! La, ahí van. Anda. La, pero... Pinta el pajarito. Pero, Silvana, ¿pero qué estás haciendo? Ay, abuelo, es que estoy pintando porque hay algo en el ambiente del País Vasco que me anima a pintar. ¿Y qué estás pintando? Pues mira, estoy pintando un pajarito. ¿Un pajarito? ¡Hala! Pero, ¿un pajarito? Será uno de tantos que tienes en la cabeza, ¿eh? Claro que será posible. Venimos a San Sebastián para hacer el conciertazo y se me pone la niña a pintar pajaritos. ¿Qué te parece, Fernando? Pues, porque que tiene pajaritos en la cabeza. Pero, oye, me viene muy bien eso. Precisamente, ¿así? Porque vamos a ir con una obra, mira, de un pajarito y también de una pintura, porque esto es de acuarelas vascas. Acuarelas vascas las compuso el padre Donostia, ¿eh? Y el padre Donostia, bueno, Aita Donostia, porque Aita en vasco es padre, compuso esas acuarelas vascas y entre ellas una que se llama La danza del mirlo, porque fíjate, el mirlo es un pájaro que canta muy bien, pero también puede bailar. Oye. Señor. Bueno, ¿cómo es el mirlo, oye? No me mires así que me das miedo, mirlo. ¡Ay! ¿Cómo es el mirlo? Bueno, mirlo, tú sabes cantar, ¿no? ¿Cómo? ¡Au! ¿Y esa canción que sabías? ¿Por qué no la cantas ahora? A ver, ¿cómo era? Sí, la cantas. A ver. ¡Bravo! 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 Ya os decía yo que los mirlos cantaban y bailaban y todo. Venga, a ver. Se va a ir bailando este mirlo. Oye, ¿cómo te llamabas? Que no me acuerdo. Pablo. A ver, el mirlo Pablo, que se vaya por allí bailando y cantando. Sí, señor, Pablo. Cuidado.
Cuidado, Pablo, que te bajo los violonchelos. No te trompes. A ver, por aquí. Vamos a guiarle a Pablo un poquito para que no se meta contra los violonchelos. Cuidado, cuidado. Bueno. Y seguimos aquí en el... ¡Conciertazo! Bueno, ahora en el conciertazo vamos a pescar mentiras, tralara. Vamos a pescar mentiras. Esto no pica. Esto no pica, pero ¿cómo pescar mentiras? ¿Pero qué es esa canción, trompa? Hombre, Fernando, una cancioncilla marinera para pasar el rato. Como nos has traído a Donosti, me ha salido de... Mira lo que has pescado, ¿ves? El lobo de mar. Pero vamos a ver, trompa. Sí, pero es que tú eres una nada de pesca, hombre. Además, mira lo que has pescado. A ver si vas a pescar después a un tiburón. No. ¿Y lo mismo qué? Me parece que no, porque hoy no es mi día. Sí, trompa trompetera, es lo que eres, tú eres, ¿eh? Ahora esto con un poquito de mayonesa hago y un pincho. ¿Haces un pincho con eso? Bueno. Ah, pero mira, eso me va a dar pie a mí para que os presente la siguiente obra. Y es que estamos aquí en San Sebastián, que es una ciudad tradicionalmente muy, muy marinera. Y esto que vamos a escuchar ahora, de Ralph Vaughan Williams, se llama Canciones Marineras. Bueno, ¿qué tal? Bien. Oye, ¿han picado? Nada. Nada. ¿Qué tal va la costera de Anchoa? Cero patatero. Cero patatero la costera de Anchoa.
A este no le pregunto porque es el patrón y el patrón... Bueno, vamos a ver. ¿Y el bonito, qué tal? Cero patatero. Pero aquí es cero patatero todo. ¿A ti te gusta el bonito? Sí. ¿Y a ti te gustan los chipirones? Sí. ¿Cómo te gustan? Mucho. Bueno, no, pero ¿cómo te gustan? ¿A lo pelayo, por ejemplo, o en su tinta? A la salsa. Ah, muy bien. ¿Y la salsa negra? ¿A la salsa qué? Negra. O sea, en su tinta, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué pescado te gusta? Pues el chipirón. ¡El chipirón! ¡Ay! Bueno, pues venga, todos por allí. A ver. ¡Venga, todos! ¡Opa, los marineros, hombre! ¡Opa! Bueno. Mira, vamos y nos vamos a seguir de fiesta ahora. Vamos a seguir de fiesta. ¿Qué pasa, Silvana? Pues nada, que estoy aquí viendo lo guapísimos que son los marineros y esperando que presenten la siguiente pieza. Claro, porque... siempre enamorada. Bueno, ¿te gusta algún chico de estos? El tercero, el que le gustan los chipirones en su tinta, me ha encantado. Ah, bueno, es que ese pelirrojo... Lo ha hecho muy bien y además he notado que no le olían los pies. Ah, bueno, bueno, pues ahora vamos a ir de fiesta. Y fíjate que es una fiesta muy popular también aquí, que es la fiesta del toro de fuego. Hola. Y el toro de fuego también, oye, se hace una fiesta parecida en México, fíjate. Bueno, pero no os preocupéis porque no es un toro de verdad, ¿eh? No es un toro de verdad. No. Es un toro que sale para que jueguen los mozos y las mozas. Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener la oportunidad de hacer una entrevista a un toro? Bueno, a ver, apartaros, porque yo... este toro se llama John. John. Hola, John, ¿qué pasa? John, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Pesa mucho el toro? Bueno, un poquito, unos kilos. Pues es que John, además, que se te vea la cara, John. Bueno, porque, claro... Oye... Yo sé, John, que tú eres el que sacas el toro de verdad en las fiestas, ¿no? Bueno, uno de ellos, sí. Uno de ellos. ¿Y tienes que andar mucho tiempo por las calles con esto? Bueno, 10 minutitos, un cuarto de hora, por ahí. ¡Qué barbaridad! Te lo pasas pipa, ¿no? Muy bien, muy bien. ¡Vamos a dar un aplauso a John! ¡Sí, no, John! Sí. Chavales, vamos a ver, mira. Poneros aquí todos mirando, que se os vea la cara bien, que sois muy guapos. ¿Tú sabes lo que es un telegrama? No tengo ni idea. La primera en la frente. ¿Y tú? Tampoco. ¿Y tú no sabes lo que es un telegrama? No. Como una carta. ¿Eh? Como una carta. ¡Ay! Vamos, vamos. ¿Tú sabes lo que es un telegrama? No. ¿Y un chat? No. ¿Un chat? ¿No sabes lo que es un chat? No. ¿Y un chot? No. ¿Y un cheat? No. Un cha quiere decir del baile, ese cha, cha, cha.
Bueno, más o menos. ¿Y tú qué? A ti te queda la chapela un poquito pequeña, ¿no? Vamos a ver, ¿tú sabes lo que es un telegrama? No. No tiene ni idea. ¿Y tú? Tampoco. Bueno, salid por ahí todos, chavales. Pues claro. Pues claro, 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 claro. Vamos a ver, que no te oigo bien, que no te oigo bien. ¿Qué quieres? Muy bien. Fernando, es que es normal, es normal. Eres más antiguo que el abuelo Traca, Fernando. Es verdad, Argenta. Lo de los telegramas ya no se lleva, hombre. Pues claro, por eso no lo sabía ninguno de los chicos que he entrevistado. Porque ahora lo que está de moda es el Messenger y los SMS por el móvil. ¿Verdad que sí, chicos? Uy. ¿Sí? Claro. Pues yo no sé. Fernando, yo no sé qué es eso, ¿pero qué? Mira. A ver si te enteras. A ver, ¿qué pone aquí? A ver qué pone aquí. Es que no te enteras nada. El que no lea esto es tonto. No, hombre, no. Eso no pone. Ay, mira. No te enteras, colega. El telegrama ya no se lleva. Claro. Fíjate. Sí. Pues no se lleva, pero aquí sí se lleva todavía el telegrama, hombre. Para ver si sabéis lo que es un para ver si os enteráis de lo que es un telegrama. ¿Eh? Los telegramas no solamente van a tener actualidad aquí en el conciertazo. Los telegramas era una cosa que se hacía y que va a desaparecer también, porque con internet y todo eso va a desaparecer seguramente. Pero los telegramas eran una especie de carta resumida, se tenía que poner todo, porque cada palabra costaba mucho dinero, era como en los móviles que vosotros ponéis ahí SMS. Bueno, pues los telegramas eran algo así, pero por correo, de telégrafo. Y fíjate que los telegramas, ahora vais a ver algún telegrama, no solamente es que estén vivos, es que hasta pueden bailar, porque esto de la compositora francesa Germaine Tillefer se llama el vals de los telegramas. Thank you.
¡Sí, señor! ¡Los telegramas! ¡Salid por ahí los telegramas! ¡Un aplauso fortísimo para ellos! ¡Porque se lo merecen! ¡Se lo merecen! ¡Se lo merecen! Bueno, bueno, bueno. Los telegramas. Abuelo, ay, ¿qué pasa? Escriba rápido. A todos los niños que nos están viendo por la tele. ¡Stop! ¡Stop! Este programa se acaba. ¡Stop! ¡Stop! Los chicos y las chicas de San Sebastián son guapísimos. ¡Stop! ¡Stop! Venid a verlo. ¡Stop! 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 ¡Que pare, abuelo! ¡Que pare! Ah, vale, perdón. Ya. Mire, ya que está abuelo ahí telegrafiando para un telegrama, a mí me gustaría enviar un telegrama a la familia Traca. ¿Ah? ¿Ah, sí? Bueno, a ver, telegrafíe para el telegrama. Verdad es, programa acabándose. ¡Stop! Sí. ¡Stop! ¡Stop! Volveremos, Donostia. ¡Stop! ¡Donostia! Vale. ¡Stop! Chipirones buenos. ¡Stop! ¿Chipirones buenos? Chipirones buenísimos. ¡Stop! Sí. ¡Stop! Pareceos, porque ahora la cosa es complicada. Pareceos, a ver, telegrafía, pareceos bien. ¿Demos vivas? ¿Stop? Sí, los vivas, vale, sí. ¡Eso! ¡Fenomenal, Fernando! Pues vamos a dar los vivas, hombre. Telegrafía. Vamos a ver, porque es que esto es maravilloso. ¿Cómo es la Orquesta Sinfónica de Euskadi? ¡Fuera la Orquesta Sinfónica de Euskadi! ¡Fuera! ¡Fuera Juan José Ocón! ¡Fuera el conciertazo! ¡Fuera la música clásica! Bueno, chavales, pero esto no se ha acabado aquí porque todavía nos queda algo, algo estupendo, que es la polka Van Fry, es decir, que es vía libre para que salga el tren. Pero para que salga el tren tenemos que silbar. Y cuando yo haga así, silbamos todos y damos palmadas. A ver, tres palmadas. Dos, tres. Pa, pa, pa. Bueno, pues, a ver, vamos a silbar para que salga el tren. Un poco más, dice Juanjo. Vamos a ver, todos. Ahí, ahí, ahí. ¿Otra vez?
Thank you.